Buenas tardes, gente. Hoy no hay video, no hay nada, no cargué a nadie con Boca, no sé si se enteraron. Ayer tuve un pequeño, gran inconveniente. Sufrí un ataque piraña. Se me subieron cinco pendejos al auto y bueno, me robaron todo. Perdí todo. Pero no solo es el mal momento que pasé, perdí todos los contactos, perdí documentos, perdí dinero, perdí cosas afectivas. Si no, la desazón, la angustia de saber que a media cuadra tenía un destacamento de gendarmería y no pudieron intervenir, porque el municipio de La Matanza les tiene prohibido intervenir. La verdad que me siento muy mal con esto. Es mi forma, siempre rompo las pelotas, jodo, siempre mando algún saludo para todos con el celu. Gracias a Dios me pude comprar uno porque para eso laburo. Y de a poco vamos a recuperar las cosas materiales que perdí. Perdí algunas cosas afectivas, que esas no las voy a recuperar más, que eran regalos. Pero bueno, desgraciadamente así es la vida. Les quería comentar esto por medio de este medio, ya que siempre estamos en contacto, siempre jodemos, siempre cargamos. No pude cargar a los de River. Y lo más triste es que cuando vino el patrullero, me dijo: "Sos el quinto que roban en el mismo lugar en el día. Sos el quinto y no pueden intervenir". ¿Sabe cómo tengo las pelotas con esta inseguridad de mierda? Pero no te das una idea cómo la tengo. Y doy gracias de que no hice una cagada cuando recuperé la llave del auto y salí a correr a uno y me quise meter por un pasaje de mierda y casi piso un pibe. Bueno. A todos los que me conocen, por favor, que me manden su celu, su número. El mío es el de siempre, pero perdí muchos contactos. Perdí muchos contactos, perdí muchos afectos. La vida continúa, volvimos a las calles, miedo no tengo, tengo respeto. Pero a todos los giles que a veces te tratan de resentido porque pensás distinto, les quiero decir que cada día vamos peor. Cada día estamos más cerca de Venezuela. Porque esto a mí me lo contaban hace 3 años los venezolanos cuando yo lo llevaba. Me decían que esto pasaba en Venezuela, que no podías parar en un semáforo porque te afanaban. Y acá estamos llegando a lo mismo. Me robaron en Isidro Casanova, en una plaza a la salida de un colegio, había 50 chicos de escuela, 50 madres, abuelas, abuelos, y se me subieron 5 pendejos y me afanaron todo. Y tengo que agradecer de que no me hicieron daño. Tengo que agradecer que me tiraron la llave del auto de lástima y la tengo. Y puedo seguir laburando, que es mi fuente de laburo. Pero la verdad, políticos del orto, ¿por qué no se van bien a la mierda? ¿Por qué no se van y hacen del país un país como la gente? Manga de atorrantes. Pongan leyes. La policía está atada de manos, loco. No te hacen un carajo. Estoy con un gendarme y me dice que no puede intervenir. Déjame de hinchar las pelotas, loco. Ya voy a volver a ser el mismo. Saludo para todos.